6 fallecidos y 39 heridos, 5 de ellos graves. Es el trágico balance del accidente de autobús que ha ocurrido de madrugada en la localidad barcelonesa de Sant Pol de Mar. Eran turistas holandeses, regresaban a sus hoteles tras pasar el día en Barcelona. A la altura de una curva cerrada con límite de velocidad de 40 km por hora, el autobús volcaba embistiendo a otro vehículo. Por las pocas pruebas que tenemos de momento, ha sido el único vehículo que se ha salido de vía. Ha ido a impactar contra otra valla que hay, que ha evitado que bajara por el terraplén. Si hubiera bajado por ese terraplén, pues posiblemente en lugar de 6 víctimas estaremos lamentando bastantes víctimas más. Se desconoce por qué el conductor ha perdido el control. Si se sabe que en la prueba de alcoholemia dio negativo, había respetado los descansos correspondientes y conducía un vehículo moderno con solo 2 años de antigüedad.